497, 498, 499, 500. Let's go, Abby. Yeah. Got it. Looking strong, Nick. Go on, brush your shoulders off. Red One is on the move. Evening, ladies. What are you so excited about? Of course, your boyfriend's here. Okay. Who's with Red? Reach! Someone took Nick. We're gonna find him. I'm bringing in Jack O'Malley. He's probably the best tracker in the world. The guy's a legend. What am I doing here? Last night, Red One, also known as St. Nicholas of Myra, was abducted from the North Pole complex. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? Garcia? What the hell? You can't trust this guy. He's on the list. You don't mean yes. That list. NL4. Are you telling me this clown is a level 4 naughty lister? A level 4 naughty lister? Oh, is that funny too? Hey! You're gonna help us find Nick. Come on, let's go. Grab a car. For what? You don't have a Wonder Woman action figure, do you? It's not how it works. Come on. There is much in here that is not of the natural world. Who's that? Krampus. What are they doing? They're playing Krampus slop. I think if you don't need me here, I might just go back to the car. We need to prepare for the possibility of no Christmas. There's worse ways to go out than trying to save Santa Claus. We got snowmen! That was so disturbing. Interesting. My turn! Oh my God. Is my face still there? Yeah, you look good. No way are they cleared for this. I mean, you know, come on, we gotta bend the rules like just this once. Yeah. So what you're about to see is classified, just a sneak, a quick peek of Fly Me to the Moon. NASA needs a marketing specialist. And you are the best. The Mustang Fastback. 355 horses for him, seat belts for the family. Just lucky that my water didn't break in there. Hi, Ron. Why sell cars when you could think bigger? Fly me to the moon. Liftoff. We have liftoff. You must be the launch director. You're the killer from Manhattan. Change plans. Now that we know the whole world will be watching, we need backup of the moon landing. You mean to fake it? What? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Level 11 is a go for launch. Places, everyone, look sharp. You are all alone for. If you fake this mission, everything that we have sacrificed will have been for nothing. 5. This order from the tippy top. 4. We can't cross the wall but dream. 3. Going around the corner, we'll see you on the other side. 2. And action. I want you to walk as if you're carrying your mother. She's frail, but also heavy. Fly me to the moon. Escuché por ahí que en Secret Wars al fin van a presentar a... ¿Tienes señal aquí abajo? No tengo celular. ¿Cómo que viene de aquel lado? Oye, papi, es una sala de cine, no el cuarto del asilo para ancianos de tu mami. Así que tu celular silenciado o voy a metértelo por él. Hasta que lo contestes por tu garganta de... No, tranqui, tranquilo, bájale a tu testosterona, pez. Me ponen cachondo tus gritos, hacen que se me zarande. Bueno, yo siento que es, ¿no? Oigan, ¿qué tal si... me apagan sus celulares? ¿O lo silencian? Lo que sea que les convenga. Yo voy a llevar sus
ven asaltadas a dar un paseo. Disfruten la función. Oye, no sabía que pudieras romper así la cuarta pared. Cierra, chico. No les gusta esa palabra en México, ni en Argentina, ni en Colombia. Hey, Deadpool here. And this is what I look like on a pathetic, regular screen. But hold on to your balloon knot, because on IMAX, I look twice as... What is this? No, the screen is larger, so naturally I'd be larger too. Oh, that great. That's just great. I'm a child actor now. That always ends well. You see? Deadpool in glorious, larger-than-life IMAX. Because bigger is better. Well, that's precious. Look at this. What that madman did. Listen, Sal. Carmine Falcone's dead. And I'm here now. I'll be calling the shots. The Falcones are still licking their wounds. They're distracted. The business will be ripe for the taking. My father's been dead a week. You want to take what's mine? I'm the daughter of the Falcone Don. But he's dead. The family thinks I'm broken. I'm not broken. You and me, kid. We gotta take whatever we decide is ours. Because no one's gonna give it to us. We're not without a fight. Penguin, you work for the family. You will do as you're told. I refuse to let these old men push me aside again. So I'm gonna take from them now. And I'm gonna force them to their knees. What is it you're really after, Oz? You're gonna tear down the Empire from the inside out. You know, Oz, people underestimate you, but not me. I've always known you were capable of more. Hi, I'm Mikey. Roxanne Hall. How often is it that you run into high school sweetheart after 25 long years? Two shots, please. You can handle your liquor now? I can always handle my liquor. I don't know. I got a vomit-stained tuxedo that says different, but... Wait, I... you still got your tuxedo from high school? Yeah. Really? And it still fits. Do you have an ulterior motive for bringing you here? You trying to whisk me away with you, huh? Something like that. Welcome to London, Mikey. Rox, what the hell? Where did Jersey go? Hell of a wake-up call, huh, Mike? I'm Roxanne's boss. You drive. Somebody needs to tell me what the hell is going on. Bullshit! First time in London, Mike? This first time out of the tri-state area. Two nights ago, a list containing the identities of every U.S. spy was stolen. And to get it back, we need someone who is not on that list. We need a nobody. A nobody I can trust. So, what, you guys like the FBI or something? We work for the union. We're looking for street smarts over book smarts. Ow. Reflex bad. We get shit done. What he said. Go! Reflex still bad. Stop! Huh? Okay, here we go. All right, yeah, he's dead. How dangerous is it gonna be? Piece of cake. I mean, you know, unless it isn't. Does this remind you of something? Eighth grade, Janice Closet. That's the one. Mike, get back in the
it's you and me. And I'm really glad I walked back into that bar. You're welcome! You're welcome! Roxanne Hall? Ma, how do you know that? I always liked her for you. What is she up to? Should have seen her in high school. Ghost March Phillips, tengo una misión que quiero que dirijas. Gracias, sargento. ¿Cuál es el plan? Neutralizar los U-boats alemanes en el Atlántico Norte. Perdemos la guerra. Si Hitler no puede respetar las reglas, nosotros tampoco. Ambos sabemos que yo no soy muy popular entre la administración. La razón por la que no les agradas es la misma razón por la que a mí sí me agradas. Si voy a hacerlo, necesitaré a mi equipo. No te agradarán. Ya que están... ¡No! Locos. Es justo lo que busco. Se trata de una misión no autorizada ni oficial. Si fracasamos, Inglaterra estará condenada a vivir bajo la bota alemana. Entonces dije, ese no es un perro, ¡es mi esposa! Es muy gracioso. Los de tu operación y tú son imprudentes. ¡Aborta esta misión ya! Perdona, no podemos escucharte bien. Por favor, vete a la... Gracias. We stay moving, we stay light, we stay agile. Yeah. The conductor's gonna come through taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, we're the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like 12 bucks. That's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. Flying fuck, man. I'm so Why sorry. Did you do fuck, that? You're like red. Yeah, because you fucking slapped me in the face. What do we do? Save everyone we can. I have a plan. Michael, come to me.
beyond. Coming to you, my child. We are here encountering the vampire. Nosferatu. ¡Hola! ¡Skull! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No te me acerques! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Aléjate! ¡Luis! Extraño. Estoy viendo una cara en todas partes. Presenciaste una muerte. Y esa cosa se te pegó. Cool está tu camiseta. ¿Quieres que te la firme? Do you know this place? It's the old Mayfair house. What do you know about it? Murders, disappearances. But really, that house is famous for its witches. What? Tell me about Daniel Lindley. His death had nothing to do with me. But you were there. I don't understand anything that's happening. The town of Mask exists to investigate the unexplained. I'm assigned to observe the Mayfair. Your gift is the strongest thing I've ever felt. Do all the Mayfairs have gifts? There is something, a being, he's connected with your family. He can take different forms. He might start to visit you. The power that's rightly yours. Are you frightened of you? Shouldn't I be? He serves you, not the other way around. You know you're special, don't you?
Can you feel it? My name's Pip Fitzmoby. For the last few months, I've been investigating the Andy Bell case. Oh, and just so you know, they got the wrong person. They're not brave like you. They're too scared to do. Always believe that your brother was innocent. So if he didn't, who did? Guess that's what we need to find out. There were a million discrepancies about that night. Any one of them could have killed Andy. What are you girls talking about? 10 nudes. Max Hastings, he's twisted. Be careful. You've been stalking me. Such a good girl, Pip. And if they find out you're looking for them, isn't there a chance I could come after you? Andy, will you speak to us? This is gonna end badly. It was 5 years ago, and everyone except for you wants to forget it ever happened. Just trying to find out the truth. So I was an only suspect, which means we're already one step ahead of the police. Nice work, Sarge. Sarge? What are you gonna do? You'll see. I think it's time you gave this up. I thought he lost Sal. I don't want to lose you too. Who was Andy Bell? This power's yours! Take it! En fin de carrera, trabajando en uno de los bufetes más importantes de Madrid. De la noche a la mañana, coges la maleta y te plantas en Cambados. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Un beso, hija. Un besito, papá. ¿Tu padre, un testigo protegido? Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí. Me dijeron que venías a correr aquí todos los días. Ah, te dijeron. Esto es muy pequeño, no hay secreto. Daniel Padín, hijo de José Padín. Fue el primer capo de la droga que cayó aquí. ¡10.000 a que no llegamos a tierra! Ya tenemos pulpo para la fiesta. ¿Tiene todas las patas? Patas, cabeza y todo. No me creo nada de su espontánea aparición aquí en Cambados, pero tengo que advertirle que a Padín padre no le engaña ni Dios. No perdona. Nunca. El próximo trabajo sí va a ser grande. Nos jugamos mucha pasta. Ahora no podemos joderla, ¿eh? Necesito contratar tus servicios. Vale. ¿Pero? No. A esa gente de Madrid no les hacías preguntas, ¿no? ¿Me las vas a hacer a mí? Que soy un cacho de pan. Pon el teléfono en modo avión. ¿Daniel, es en serio? Claro. Quiero comprar dos barcos. Son para tu padre, que aunque está en la cárcel, sigue manejando las operaciones, ¿no? Es que si te respondiese a eso, tendría que matarte. Eso es lo que dicen las películas, ¿no? ¿A ti no te gusta el dinero, Ana? Soy Alan Bender. Soy negociador del Grupo de Operaciones Especiales. Siempre que hay una emergencia, no, bueno, el trabajo de él es muchísimo más importante. Prometió que iba a dejar el trabajo de campo cuando naciera Juana. ¡En eso estoy! La niña tiene 8 años. Aquí, Bender. Me tengo que ir. Es una emergencia nacional. ¿Secuestraron al presidente o qué? ¿Vas a salir muerto? Ah, cállate. El secuestrador quiere hablar solo contigo. ¿Están todos bien? ¿Hay heridos? Diputada. Si entramos por la fuerza, ¿qué probabilidades tenemos de sacarlo con vida? Yo no creo que quiera matar. Confíen en mí. Ender, qué horror tu psicología de influencer. Ya. Prepárense para el ingreso. O hablo con Bender, o te entrego el puerco hecho chicharrón. Si pidió específicamente hablar conmigo, esto tiene que ser personal. Antes de que me corten la señal, quiero enseñarte algo. ¿Estás listo? Mi mujer está allá adentro. Tengo que salir viva de aquí, por favor. Denme más tiempo. Buenas noches, amado pueblo mexicano. Hoy necesitamos que nos den algunas respuestas.
van a entrar y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlos. Me vale madre salir. Iniciamos cuenta regresiva. Los van a matar a todos. Charlie, déjame pasar. Ay, ay, cabrón. Alan, si no salgo viva de aquí, por favor. Si vas a salir viva de ahí, mi amor. No me interrumpas. Atacado nuevamente. ¡Tres hermanas muertas! ¡Y yo no quiero nada! ¡Nosotros tenemos que morir para quitarte! Vamos a abrir nuestras puertas. No soy tuya. Para que cualquier mujer que desee se pueda unir a la policía del Distrito Federal. Es día de dar ese paso. María quería ser detective. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Se imaginan a María de policía? Todos pueden ser policías y yo no. ¿Quieren que las traten igual que los hombres? ¿Creen que no las valoran en casa? No han visto nada. ¿Puedes creer que ya estamos aquí? Silbatos en vez de pistolas. Nosotras, que somos la policía, ¿le vamos a llamar a la policía? Y pensar que les creímos. Capitán, ellos no están siguiendo la evidencia. Tú no puedes interrogar a nadie. No eres detective. La policía agarró al cabrón equivocado. Vamos a encontrar. ¿Qué busca el encuadrador? Castigar a sus víctimas. Leticia Bertín va a volver a matar. Ahora, a trabajar. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya nada más que chulada. Sin miedo al éxito, por favor. Yo soy una persona como tú. Tona, no te abandono. Un candidato del pueblo que viene de abajo. México te ama. La honestidad y todas esas cosas, ¿no? Eres un genio. Por los pobres antes que nadie. Seré por los empresarios antes que nadie. Siempre apoyaré a la familia tradicional y lucharé contra el libertinaje. Amor es amor. ¡Viva la diversidad! Es de Catemaco. Tu abuela está muy enferma. Acércate, mi hijo precioso. A partir de ahora, vas a ser honesto. Pues que ¿cómo quiere que sea honesto y que no diga mentiras? Si soy político. ¡Júrame que vas a ser honesto! Ya, la neta, ¿cómo me veo? ¿Traes colitis o es panza normal? ¿Qué hiciste, Tonatiuh? No sé qué me pasa. Pienso algo y lo digo. No tengo filtro. Candidato, ¿es cierto que recibió dinero de los gobernadores para su campaña? Que sí recibí dinero. Y no nada más de los gobernadores, ¿eh? Es que no tengo llenadera, soy un corrupto. No puedo decir una sola mentira. Yo puedo ofrecerte todo el apoyo del partido. Ustedes no son ecologistas. Les vale el cambio climático y los animalitos. ¿Qué piensas de mí ahora? Eres un... Eso pienso yo. Tú vas a tener dinero, tú vas a tener dinero, tú vas a tener dinero, todos vamos a tener dinero. Bueno, todos menos yo, claro. Esas son puras mentiras. ¿Te puedes estar jugando aquí de presidencia? Esa noche yo no andaba allí. ¡Licenciado! No soy licenciado, plagié mi tesis. Debes estar confundida. ¡Vámonos! Ser honesto me está destruyendo la vida. O había un tipo. O había un tipo. Un tipo igualito a mí. Tona, Tona, no te abandona, Tona. La pregunta que todo mundo se hace estos días: ¿qué piensa realmente sobre Batman? Tengo miedo. Esta ciudad es cada vez más peligrosa. Están violando la ley. Deben atrapar a ese monstruo y encerrarlo. Y no digo que va a ser fácil, pero atrapar criminales es lo que hacemos. Este se viste de Drácula, ¿qué importa?
Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos de Batman? Ha estado dando palizas a atracadores y traficantes las últimas semanas. Siempre se la ha visto en la noche conduciendo su auto a 160 kilómetros por hora. ¿Y ahora está atacando a nuestros valientes policías? Lindo auto. Este hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gótica se terminó. ¿Hay problemas, señor? 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Algo anda mal con todo esto. Sabe demasiado. Es una mancha que necesita ser limpiada. Los reyes ya no dirigen esta corte. ¿Lo hace el bufón? ¡Bang! ¡Cuidado! Puede que estemos viendo una guerra de bandas en las calles de Gótica. Es una batalla perdida. Vendrán 100 monstruos más para reemplazar a cualquiera que detengan. Es posible. Pero ahora todos sabrán que voy por ellos. Cerebrito esté de nuestro lado, ¡no perderemos! Iniciamos una revolución. Hicimos posible esto. Así es como la vida será a partir de ahora, viviendo en perfecta armonía. No hay nada que pueda detenernos. ¡Puta madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer sin ti? No sabemos cómo funciona todo. ¡No sabemos nada! Frank, ¿a ti te parece que esto es el paraíso? Hay sandías ciegas, calabazas aplastadas. ¿Vas a decirme que la revolución valió la pena? ¡Ni lo sueñes! Para arreglar Comidatopía. El humano debe decirnos cómo. A la casa de humanos. Son más tontos de lo que creen. Tienen el cerebro en el culo, no en la cabeza. ¡Estoy dentro! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una salchicha en el culo! ¡Y me está controlando! ¡No me lastimen! ¡Haré lo que ustedes quieran! ¡No seas mamón! Haremos las cosas al estilo comida. Te traje dedos de comer. ¿Eres una salchicha dotada? ¡Soy un bagel con todos los toppings! ¿Lo oíste, mundo? ¡Amo a esta salchicha! ¿Dónde está el punto de entrada? ¡Ahí voy! ¡Qué ingeniosa eres!